Después de pertenecer a una empresa por más de 30 años y cuando te dieron la noticia que ya no, que tal vez López Obrador no ha dado su brazo a torcer para darte una entrevista, se lo has pedido en varias ocasiones. Mis editoriales son fuertes y así han sido siempre. Bárbara de Regil, que en algún momento se enojó y se levantó. No, 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 no. Por algunos no les gustan mis preguntas, pero... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un personaje que tal vez ustedes no sabían, pero ella quería ser actriz, quería estudiar arte dramático, ella también quería ser abogada y estudió la primaria con la cantante Alaska. De hecho, la cantante Alaska le copiaba en los exámenes y es la menor de seis hermanos y una de las cosas que más lamento es no saber chiflar. Ya no me tardo más en presentar ¿Cómo estás, Adela? Qué gusto saludarte. Es una de mis grandes frustraciones, querido Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, pues, sobre todo de hablar contigo, porque sin duda eres un personaje muy importante para toda la sociedad hispana que ha crecido también con todos tus programas. Pero cuéntame acerca de esto, de Pitaya Entertainment, que presenta la saga Live y me lo dijo Adele en su versión de podcast. ¿Qué se siente que, tal vez tú lo has dicho, después de pertenecer a una empresa por más de 30 años y cuando te dieron la noticia que ya no ibas a estar ahí, que más que enojarte te asustó el no saber qué iba a pasar contigo? Pero ahora, ¿qué se siente de alguna forma demostrarle o darle cachetada con guante blanco que eres de las más exitosas en las plataformas digitales y que ahora hasta vas a estar en este podcast? Bueno, no, la verdad es que a Televisa está muy difícil darle cachetada con guante blanco. Yo hago lo mío, soy chiquita, es un canal, pero no sabes lo orgullosa que estoy, Alonso, porque les he comentado a algunos colegas, ¿no? De pronto en la adversidad está la oportunidad. Y se te presenta estas maravillosas coincidencias de la vida donde de pronto pues tú ya sientes que ya diste lo que tenías que dar en ese lugar, y pues de pronto pues hay un montón de miedo de salirte de esa zona de confort donde estás muy bien, pero solita la vida te va poniendo, solita la vida te va poniendo. Y yo vi en eso una gran oportunidad porque pues me considero una mujer que todavía tiene mucho que comunicar y mucho que compartir con el público. Y yo dije, yo tengo el oficio, tengo la pasión, tengo la disciplina y solamente me falta encontrar el medio, ¿no? Y el medio estaba ahí, el medio estaba ahí, donde yo veía a muchos jóvenes influencers, youtubers, haciendo lo que tenían que hacer para llegarle a la gente. Y dije, yo soy de ahí, ¿no? Con cierto miedo, porque no soy joven, ni era joven, tan joven como los jovencitos que estaban, pues, rompiéndola, ¿no? Como dicen en el internet. Pero sí traía la disciplina, traía el trabajo, la pasión, el conocimiento, la formación que te dan 30 años de dedicarte al periodismo, sin días festivos, sin horarios. Tengo esa formación. Y dije, ahí está el medio, solo hay que entenderle, ¿no? Y yo siempre he sido una mujer y una profesional dispuesta a aprender. Aprender de los otros, aprender de los más jóvenes. Yo creo que nadie podemos llegar solo por nuestra edad o por nuestros años de experiencia a decir, yo te voy a enseñar a ti, ¿no? Todo lo contrario, ellos dominan este mundo digital y tienen el empuje y tienen el arrojo. Entonces, aprendiendo y enseñando, se ha dado esta combinación maravillosa y se ha hecho la magia con estos dos programas como Saga Live, que es un programa pues eminentemente de entretenimiento, ¿no? Yo, un late night con todas las personalidades y los personajes que hacen la noticia de los espectáculos, pero de la política, pero del arte, pero de la cultura, y que de pronto se juntan, ¿no? Y se hace la magia de Saga Live y pasan cosas
increíbles que pues no esperarías, ¿no? Y está este otro programa que es un matutino de lunes a viernes, en donde otra vez hablamos de política, de arte, de cultura, de espectáculos, de deportes, pues de todo lo que nos toca y lo que tiene que ver con nosotros y todo lo que nos interesa y de pronto no nos interesa, pero siempre queremos prender el interés de que algo te interese, ¿no? De pronto a mí los deportes no me gustaban y ahora me gustan un montón, ¿no? Y yo creo que eso le puede pasar a mucha gente. Y precisamente, bueno, tú eres, desde tu época de estudiante siempre te distinguiste por ser de alguna forma la grillerilla, por así llamarlo. Soy grillera, soy rebelde, fui contestataria, sigo siendo, no me gustan los nos, ¿no? Para mí siempre hay que encontrar la forma de un sí, y sí, siempre he sido contestataria y rebelde, ¿qué te digo? Incluso en Televisa, que era bien difícil serlo, pues siempre fui rebeldona. Rebeldona y la que ponía en jaque a algunos maestros y que les decía, bueno, vamos a quincear a estos maestros, vamos a cambiar a este maestro, pero de alguna forma, y tienes una editorial dentro de estos, lo que veremos en los podcasts, ¿no?, de Pitaya, y donde opinas. Es correcto. Y de alguna forma siempre ha sido directa también con el trabajo de López Obrador, del presidente de México, pero ¿por qué se debe a esa forma de ser, que tal vez López Obrador no ha dado su brazo a torcer para darte una entrevista, se lo has pedido en varias ocasiones y ha quedado en eso? ¿A qué crees que se deba? Pues mira, siendo presidente no ha dado ninguna entrevista, ¿no? Porque no las necesita, porque él tiene su propio canal, creo que es el segundo youtuber más famoso en habla hispana, ¿no? Leía yo por ahí que es el segundo más famoso, con más seguidores y con más éxito. Entonces, siendo presidente, pues no ha dado entrevistas uno a uno. Pues él da su conferencia de prensa todas las mañanas en su propio canal, se dirige al público en su propio canal. Entonces, pues no siento que sea algo personal, ¿no? No da entrevistas en ese sentido. Y van algunos periodistas a la mañanera, ¿no? Pero yo no me conformo con hacerle una pregunta y no me la conteste. Entonces, yo siempre he querido un uno a uno con el presidente de la República y lo he podido hacer con los presidentes de la República anteriores, ¿no? Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento logremos convencerlo. Mis editoriales son fuertes y así han sido siempre con cualquier servidor público, ¿no? Yo creo que es nuestro trabajo el puntualizar, el cuestionar, el poner a pensar, el darle al público elementos para que sean ellos, elementos de valor para que ellos sean los que tomen un juicio, ¿no? Yo creo que esa es nuestra chamba, la de los periodistas, dar luz a los problemas que vemos. Y bueno, lo he hecho antes, no es nada nuevo tampoco. En la saga Live hemos visto, bueno, un desfile de personalidades, pero ha habido algo, y tú eres muy directa en tu forma de entrevistar, pero ¿ha habido alguno que haya salido muy enojado? Vimos, por ejemplo, Bárbara de Regil, que en algún momento se enojó y se levantó. No, así pareció, lo he aclarado en varias ocasiones. La verdad es que se estaba haciendo pipí. Son programas bien, bien largos, de veras. O sea, algunos duran más de 3 horas. Y estamos, pues, que si tomando café, que si tomando agua, que si echándonos un tequilita. Y, pues, de pronto ella me dijo, ¿puedo ir al baño? Y le dije, pues, claro, ¿no? Aquí hasta yo me he tenido que parar para ir al baño a hacer pipí, porque además de pronto nos reímos tanto que dice, ya me estoy haciendo pipí, ¿no? Pero no, nunca se fue molesta, la verdad. Y otro que pareció porque se paró, pero regresó. ¿Pero otro que se haya ido enojado? No. Ninguno. No, digo, a lo mejor a algunos no les gustan mis preguntas, pero así que yo haya notado que se haya ido enojado, molesto, no. Ya casi tenemos que terminar, pero Big Brother, La Casa de los Famosos va a iniciar y tú fuiste una precursora de los realities en México al con Big Brother.
al conducirlo. ¿Tú crees que vuelva a tener ese mismo éxito que tuvo en Yo su momento? espero que sí, la verdad yo espero que sí, no sé cómo vaya a ser. Yo hice el primer reality en México y prácticamente en toda América Latina, el Big Brother, con un éxito enorme. La verdad es que, por ejemplo, recuerdo en la salida de La Negra, México se paralizó, ¿no? De Azalia, luego en la gran final, y yo creo que les va a ir muy bien, lo va a conducir Galilea, que es una gran conductora, muy carismática y muy querida. Son estilos completamente diferentes, ¿no? Yo fui la única periodista que lo hizo y con mucho éxito, y después pues estuvieron más bien artistas, conductores, etcétera, etcétera. Pero yo les deseo mucho éxito, no sé cómo vaya a ser, supongo que es como... pues como la casa de los famosos, ¿no? Y el hotel de los famosos es otro, el de Galilea, ¿no? Sí. Y en la casa de los famosos, que está Claudia Lizaldi conduciendo, que no la había visto, sí es así, ¿no? No, Claudia Lizaldi está en Masterchef. En Masterchef. Y Galilea ¿quién está? ¿Quién va a estar? Galilea en la casa de los famosos, que está Paul Stanley. Ah, Galilea en la casa de los famosos. Exacto. Ok. Entonces, ¿cuál es el de Claudia Lizaldi, el Masterchef? No, el de Telemundo. También en la casa de los famosos de Telemundo. ¿Pero se llama igual? Igual, exacto. Pero aquí es la versión México de... Ah, ok. Ay, les va a ir muy bien a todos. Yo espero que les vaya muy bien a todos, mi querido Alonso. Oye, Adela, ya tenemos que terminar, pero Alejandra Guzmán ya te perdonó. ¿Qué pasó ya con la situación? No, me ha perdonado. Ya no la he buscado más. Pero pues nunca me respondió. Supongo que no me ha perdonado, pero con su mamá tengo una linda relación. Ella jamás lo tomó a mal. Lamento mucho porque Alejandra es una mujer a la que admiro y respeto y además quiero muchísimo, y yo espero que algún día pues podamos hablar de lo que ocurrió, que nunca fue con mala intención, ¿no? Yo creo que todas las redacciones estaban en lo mismo que yo. Es nuestro el oficio ¿no? En el que estamos, y lamentablemente pues lo mío se compartió, que lo lamento por cómo se tomó y cómo se escuchó, ¿no? Pero nunca hubo una mala intención ni un mal deseo, todo lo contrario. Silvia Pinal es la última diva viva que tenemos en este país y la admiro brutalmente y la quiero muchísimo. Muy bien, bueno, pues ya tenemos que terminar, pero algo más que quieras agregar para toda la gente. Invitar a todos a que nos escuchen ahora por Pitaya. Y que nos den la oportunidad de que seamos su compañía, y que nos ponemos a su consideración. Yo espero que sean contenidos que les gusten, que les entretengan, que les informen, y con los que se sientan muy bien acompañados. Muy bien, Adela, te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes, un beso. Hasta luego.